Sembla que fa mil dies d'això, però en realitat fa un dia i mig només, com vam començar. Intentava, diguéssim, explicar que la idea de la càtedra sempre ha estat, fa uns quants anys, intentar no només abordar el pensament de Benjamin, sinó d'alguna manera fer-lo servir o fer servir el pensament de Benjamin com a excusa, en bona mesura, com a paraigües, per tractar temes direm que considerem que són rellevants per diverses raons. Però en tot cas, tots ells tenen punts de contacte amb Benjamin, però que, insisteixo, ens sembla que són importants, no només del punt de vista, diguem-ne, estrictament acadèmic, sinó també des d'un punt de vista, diguem, ciutadà, podríem dir, o cívic, d'alguna manera. Aquest any ens venim posar, d'alguna manera, però ens interessava especialment tractar el compromís intel·lectual no només pel fet de que, òbviament, Centenari d'alguna manera imposa posar el marc de la Revolució d'Octubre pel mig, sinó també perquè, efectivament, hi ha tota una sèrie de processos que s'estan anant desenvolupant des de fa ja uns quants anys a Europa en general i també en concret, que ens portaven, diguéssim, a posar l'eix en el compromís, els compromisos, jo parlaria més que de compromís, perquè de fet com hem intentat mostrar, diguéssim, hem parlat de diversos compromisos, des de la pau, ara fa un moment a través del Rafael, fins a un compromís d'una violència feixista, obertament feixista com a llibertària. En aquest sentit, i aquesta introducció tenia com a objectiu presentar-vos a César Rendueles, de fet, teníem clar, i ho parlava ara fa un moment, abans de començar, que era interessant presentar, o creiem fonamental, diguéssim, arribar al final del col·loqui i amb una conferència, amb alguna intervenció, que vinculés, diguéssim, un pensament, diguem-ne, acadèmic o aparentment usual en aquesta mena de contextos, amb una mirada molt propera al present, d'algú que probablement, o sense el probablement, assumeix aquesta perspectiva d'un intel·lectual, sigui el que sigui, que vol dir aquesta paraula, ara no entrarem en això, però un intel·lectual que intenta, i ho aconsegueix, si no és d'un punt de vista, intervenir a través dels mitjans més o menys tradicionals de l'intel·lectual, els diaris, mitjan internet avui dia, etcètera, etcètera, intervé en la realitat política i en la realitat cultural, que al final és el mateix, d'alguna manera. Per tant, dit això, ara passo a la part més formal, però en tot cas, perquè si no el coneixeu, que suposo que el coneixereu, però si no és el cas, César Rendueles és doctor en filosofia, professor de sociologia a la Universitat Complutense de Madrid, ha estat membre de diversos col·lectius d'intervenció cultural, ha coordinat el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha estat editor de textos clàssics des de Marx fins a Gramsci, passant per descomptat per Benjamin, i ha publicat diversos llibres, entre ells alguns que s'han convertit per molta gent en referències, si més no, per dir que està molt bé o per dir que és un desastre, però en tot cas en referències segur, com Sociofòbia, el canvi polític al grau de l'utopia digital, o el més recent, vaig deixar alguns pel mig, Capitalismo canalla, una història personal del capitalisme a través de la literatura. Ha editat també amb Joan Subirats en Bruto, una reivindicació del materialisme històric, entre d'altres, insisteixo, no cal, sembla a mi que faci una llista de tots els treballs, però en tot cas jo vull seguir reivindicant en aquest sentit o destacar el perquè hem pensat que era important arribar fins al final, és a dir, arribar fins avui dia, d'alguna manera, en un sentit com intentar explicar. De nou, César és ja algú que ha vingut més una vegada a la càtedra, per tant, ja és una mica de la càtedra, podríem dir. Gràcies. Ah, és Jorge. Gracias por la invitación. Efectivamente, no es la primera vez que estoy aquí y es un placer volver, ¿no? Y gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Me han encantado las experiencias anteriores, por cierto, la de Elena y Rafael. He tomado un montón de notas, he aprendido mucho. Y yo, en cambio, creo que voy a hacer algo mucho más desordenado porque había preparado el último mes,
ponencia ha sido de una manera bastante académica, porque es un tema que llevo trabajando no mucho tiempo, pero sí algún tiempo. Pero en las dos últimas semanas, con todo lo que está pasando, cada vez me sentía más incómodo, ¿no?, con lo que había preparado, porque me parece absurdo preparar una ponencia sobre compromiso intelectual haciendo como que no pasa nada, ¿no? Era casi un ejercicio de cinismo, ¿no?, completo. Y ayer directamente, bueno, pues deshice lo que tenía, porque llegué ayer una y por la tarde, al lado de mi hotel había un colegio, ¿no?, en el que estaban los padres y las madres y todos los niños ya ocupando, gritando putarem, entonces me he cambiado la ponencia, ¿no? Entonces, bueno, inevitablemente es algo poco meditado. No voy a hablar de mañana, pero sí voy a hablar un poco de algo que me ha inquietado mucho, ¿no?, que es la recepción que desde los medios de comunicación y muchos intelectuales, ¿no?, que pasan por ser, ¿no?, representantes de sentido común, pues han dado a lo que está pasando aquí, ¿no?, a que haya 17.000 policías metidos en un crucero Walt Disney, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no?, o la recepción que se ha dado en los medios de comunicación, la que tú comentabas antes, ¿no?, la por ellos es una cosa que han gritado ciertas personas, imagino que buena parte de ellos familiares de los policías que se iban. Yo he estado en concentraciones en Madrid a favor del derecho a decidir infinitamente más numerosas, muchísimo más numerosas. No creo que lo haya sido mucho ni en los medios sociales ni en los medios de comunicación, ¿no? Quiere decir, ¿cómo se ha gestionado todo eso? ¿Qué papel han tenido los intelectuales? Es un poco de lo que... No quería hablar de eso, sino de las raíces de eso, ¿no? De cómo se ha transformado el espacio público y los intelectuales. Yo digo que lo he cambiado hace poco, así que va a ser un poco atropellado, pero bueno, a ver qué sale de eso y si por lo menos nos da para hablar un poco y discutir un poco, ¿no? Entonces yo me acordaba, ayer buscando, ¿no?, internet rápidamente, de que hace unos meses el cómico Joaquín Reyes, el de Inchazada Nui, ¿no?, publicó un artículo satírico que dirigía directamente a Javier Marías. Decía, Javier Marías, necesitas un abrazo, ¿no? Los lo leo muchos sitios, decía. Javier Marías, no estás bien, que me pido Javier Marías. No es una percepción solo mía, lo he hablado con más gente. Son muchas cosas las que te hacen sufrir. Las calles cortadas, los fines de semana, la mujer que manda a cortar, los populismos, los dueños de las mascotas y las propias mascotas, los libros digitales, las personas que valoran a las poetisas que no lo merecen, en fin. No deseo quitar hierro, son movidas muy tochas, eso está claro, y quiero que sepas que entendemos que cualquiera en tu posición estaría mil veces peor, demasiado aguantas, eres un santo varón, ¿no? El chiste podría extenderse a muchos otros intelectuales consolidados, ¿no? O sea, Joaquín Reyes en realidad se reía un poco de cómo se ha convertido en una especie de angry old men, ¿no?, de hombres, de señores mayores enfadados, ¿no?, todo un montón de escritores, filósofos y artistas que, insisto, ¿no?, hasta hace poco había una, ¿no?, pero un montón de señores que tenían como el horizonte de sentido común, ¿no?, y de respetabilidad intelectual, pues se han como transformado, ¿no?, y un montón de gente de orden pues ha sufrido una especie de mutación, ¿no?, como en aquella peli Los Gremlins de los años 80, ¿eh? Son como una autoparodia de sí mismos, ¿no?, se han vuelto arrogantes, despectivos, y sobre todo están muy enfadados, muy muy enfadados, ¿no?, por todo. Os traía un ejemplo increíble, ¿no? Esta es una entrevista que le hicieron a Fernando Sabater hace unas semanas, hablando de Cataluña, ¿no? Y decía Fernando Sabater, ¿no? Fernando Sabater, lo recuerdo, ¿no?, que a mí me dio clases Fernando, muy buenas clases, por cierto, llegó a Madrid y era calificado habitualmente de héroe, ¿no? Era tío, era un héroe, y además con razón, o sea, un tío muy valiente, que se puso, fue amenazado, vivía amenazado, y eran amenazas reales, y tuvo una posición, ¿vale? No es mi posición respecto al conflicto del País Vasco, pero una posición indudablemente valiente, ¿no? Bueno, pues este tipo, que era, además brillante, sus clases, divertido, ¿no?, se ha convertido otra vez, en un tipo extremadamente enfadado y bueno, como, en fin, tal vez el sentido común brille por su ausencia en algunas de sus declaraciones, ¿no? Y le preguntaban en el Corriere de la Sera, ¿se puede llegar a una solución sin humillar a una de las dos partes en causa, de las dos partes en Cataluña, ¿no? No se puede. La humillación de los secesionistas es un momento de pedagogía, porque lo que hacen es incompatible con la democracia. Hace falta llevarlos a los tribunales y a la cárcel para que no se repita. Fernando Sabater sobre la humillación, ¿no?, como estrategia democrática, ¿no? Esto es lo que tiene que decir el héroe de la democracia, ¿no? Quiero decir que algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado. Otro ejemplo podría ser Félix de Azúa, ¿no? O sea, que es un
Claro, en mis tiempos, Felipe de Azúa era un poeta y profesor de estética, ¿no? Que nunca despreciaba una oportunidad de recordarnos su exquisito gusto artístico, ¿verdad? ¿No? Pero ahora que hoy toda una generación de... Esto digo con ironía, pero realmente tenía muy buen gusto, ¿no? Y a que toda una generación de jóvenes, en cambio, van a recordar con sus insultos clasistas a la alcaldesa de Barcelona. Así es como va a pasar a la historia para un montón de gente de menos de 30 años, ¿no? No como un experto en estética, a donde conocía muy bien a Bela Bartok, que decía cosas muy inteligentes sobre ellos, sino como un tipo clasista y muy enfadado, también, ¿verdad? Y lo mismo se podría decir de Antonio Lorza, ¿no? Que era, solía ser un gran politólogo y se ha convertido en un tipo obsesionado con comparar a Podemos con el Tercer Reich, ¿no? Es todo su discurso, ¿no? Pérez Reverte y tantos otros, ¿no? Son como trolls de Internet, ¿no? A veces ni siquiera tienen Internet, ¿no? Pero odian Internet también, pero son trolls de Internet. Y como suele ocurrir, ¿no? Pues muchas veces quien mejor ha expresado los rasgos de esta mutación ha sido un personaje menor, ¿no? Se escapa de bambalinas, intenta imitar a los mayores y tal, que es Antonio Navalón, al que recordaréis, ¿no? Un tipo de dudoso talento intelectual, que en un artículo del País, literalmente, decía que los acusaba a los jóvenes, ¿no?, de no pertenecer a la especie humana, ¿no? Con la autoparodia, ¿no? O sea, un trocito, ¿no?, del delirio ese que escribió, ¿no? ¿Vale la pena dar un paso más en la antropología y encontrar el eslabón perdido entre el millennial y el ser humano, ¿no? Claro, la gracia del caso es que, como se descubrió enseguida, Internet para cosas es muy cabrón, ¿no? Es que Navalón es un personaje con un pasado muy oscuro, ¿no? Muy implicado en lo peor de la historia de este país, ¿no? Fue acusado de ser uno de los principales comisionistas del caso Banesto, estaba en una lista de morosos de Hacienda, debía 2 millones de euros, ¿no? Bueno, ¿no? Había sido empresario de una petrolera que hacía negocios con Sudán en guerra, ¿no? Una cosa bastante, bastante turbia, ¿no? Pero Navalón es como la caricatura, ¿no? La caricatura de un medio ambiente que, en cambio, creo que sí se está generalizando, ¿no? O sea, son señores mayores, aquí había otra troleo que les hice, este es Antonio Navalón, ¿no? Es la caricatura, ¿no?, de unos señores mayores que están muy enfadados y no sabemos por qué, ¿verdad? Porque uno puede entender, casi es esperable, ¿no?, pues que una familia desahuciada, un joven precarizado, un inmigrante en la miseria, pues están terriblemente cabreados, airados. Yo eso lo entiendo y lo respeto, de hecho, ¿no? Pero estos catedráticos universitarios que han tenido una vida académica regalada, ¿no?, con sueldos que en comparación, ¿no?, para el precariado académico, pues resultan principescos, ¿no? Estos escritores que han vivido la era dorada del mercado editorial en España, ¿no?, cuando se vendían muchos libros y se ganaba mucho dinero, ¿no? Estos periodistas que cobraban columnas a precio de caviar, o sea, ganaban también mucho dinero. O sea, ¿por qué están tan enfadados, ¿no? ¿De dónde sale toda esta furia, toda esta ira, ¿no? Claro, hay una posibilidad, que yo no descarto tampoco, ¿no?, que es que sea una especie de caso terminal de esteticismo, ¿no? Y hay una larga tradición de esto en nuestro país, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en Enrique Vilamatas, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, tiene una tendencia brutal a confundir un argumento con una gracieta, ¿verdad?, y casi cualquier artículo suyo serviría. Pero os he traído otro ejemplo todavía peor de Juan Benet, ¿no?, un tío todo normalmente muy bien considerado, ¿no? Perdonad que os aburra con citas, pero me parece importante recordar de qué hablamos cuando hablamos de intelectuales, ¿no? Pero claro, uno se sube aquí y enseguida se hace una imagen muy idealizada de sí mismo y de los demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que escribía Juan Benet sobre Alexander Solzhenitsyn. Es realmente repugnante, ¿no? También por eso, porque confundía una gracieta con un argumento, ¿no? No le gustaban las novelas de Solzhenitsyn a Benet, debían hacer una chorrada, una mierda, ¿no? Y entonces lo que se le ocurre decir es, cito literalmente: "Yo creo firmemente que mientras existan gentes como Alexander Solzhenitsyn, perdurarán y deben perdurar los campos de concentración. Tal vez deberían estar un poco mejor custodiados, a fin de que personas como Alexander Solzhenitsyn, en tanto no adquieren un poco más de educación, no puedan salir a la calle. Pero una vez cometido el error de dejarles salir, nada me parece más higiénico que las autoridades soviéticas, cuyos gustos y criterios respecto a los escritores rusos subversivos comparto con frecuencia, busquen el modo de sacudirse a semejante peste". Juan Benet, ¿sí? Bueno, yo no creo que el problema de los angry old men, ¿no?, o sea, de Azúa, Sabater, Reverte, María, sea esta especie de irresponsabilidad estetizante. Porque a mí me parece que su tono discursivo, yo lo encuentro familiar, porque durante algún tiempo practiqué el deporte, ¿no?, una especie de vicio oculto de leer columnas de gente del ABC, de La Razón, ¿no?
Yo creo que se ha ido aproximando a esa presencia en el espacio público. No me refiero al contenido, ¿eh? O sea, no quiero decir que Mazatera, Azúa, Roberto Marías, que lo que dicen sea lo mismo que dicen los articulistas de ABC o de La Razón, ¿no? Porque no es verdad, no es verdad. Yo creo que esta homologación de todo con el franquismo es muy falaz, ¿no? Sino cómo está uno presente en el espacio público, ¿no? Y yo creo que sí, se ha ido aproximando a un tipo de presencia que habían cultivado articulistas macarras, ¿no? Articulistas macarras, herederos de las tradiciones franquistas, ¿no? Insisto, no hablo del contenido de los textos, sino del tono. Pues pongo un ejemplo que es como juego se entiende. Este es de Alfonso Uxía sobre los premios Max en la invasión de Irak, y dice así: se presentan vestidos como auténticos guarros, algunos de ellos con aspecto de no haberse duchado desde el fallecimiento de Che Guevara. Los invitados abandonaron pronto el local y con unos cuantos golpes de ambientador se pudo volver a respirar sin necesidad de adaptarse a una mascarilla. Contadas posteriormente las cucharillas de café, no faltaba ni una pieza. No se sirvió el café. Alfonso Uxía. Sí, esto era lo que publicaba en 2003 Alfonso Uxía y parecía pues eso, ¿no? Una macarrada de un tardo franquista, ¿no? Con una revolución pendiente o una contrarrevolución pendiente, ¿no? Pero bueno, a eso se ha ido acercando Félix de Azúa cuando era una pescadera a la cola, ¿no? Exactamente ese es el tono, ¿no? Pero, y claro, eso es interesante, ¿no? Porque lo que les pasaba a Uxía, como a Cammani y todos estos columnistas tardofranquistas, es que hace décadas que se desmoronó el sistema social y cultural al que pertenecen sus argumentos, ¿no? Son restos pútridos de la dictadura, ¿no? Y por eso tienen ese tono tan asqueroso lo que dicen, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco lo que le está ocurriendo también al mainstream de la intelectual democrática española, ¿no? O sea, personas que desde la transición se ocupaban de explicitar en los medios de comunicación un poco el horizonte de sentido común de la época, ¿no? Van viendo como sus argumentos se van vaciando, ¿no? A medida que el sistema del que formaban parte se descompone, se desmorona, ¿no? Están fuerte y sinceramente comprometidos, o sea, su compromiso es sincero, pero con un modelo en ruinas, con un sistema en ruinas, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que se está pasando. Y yo no creo que sea solo ni un problema generacional, o sea, no creo que sea solo señores mayores airados, ni tampoco es solo un problema español, es una cuestión global, ¿no? Yo creo que hay una especie de malestar de los intelectuales muy característico de la era Trump, ¿no? De la era Trump. Muy, muy característico. Luego se está descomponiendo el modelo de intelectualidad liberal, ¿no? Que formaba un ecosistema complejo en el que estaban presentes unos medios de comunicación monopolistas, pero estables, respaldados por el Estado, con unos valores ideológicos compartidos basados en el respeto a la diversidad y, por otra parte, en la aceptación, esa no explicitada, ¿no? De una economía de mercado como horizonte indiscutible, ¿no? Claro, desde esa perspectiva que se está desintegrando, insisto, a gran velocidad, la actividad pública legítima, sobre todo de los intelectuales, pues era un poco una especie de actividad de la orfebrería dirigida a, por una parte, denunciar y perseguir la intolerancia, ¿no? Eso todos estamos de acuerdo, había que perseguir a los intolerantes, ¿no? Y por otro, había que intentar armonizar las desavenencias, las diferencias entre distintos proyectos y estilos de vida desde una perspectiva liberal, ¿no? O sea, dicho de otro modo, el único conflicto radical sería el que enfrentaría a las democracias, según el modelo, ¿no? Occidental vigente, con los que no aceptaban las normas de ese espacio político liberal, ¿no? Pues los intolerantes, los violentos, los integristas, ¿no? Que no reconocen ese marco de convivencia común. Es una descripción muy amplia, pero que, si os dais cuenta, agrupa o integra a la inmensa mayoría de los editoriales, las columnas de opinión y las tertulias entre 1978 y 2008. Con eso, yo creo que ahí dentro entra pues, básicamente lo que se podía decir en el espacio público durante esos 30 años, ¿no? Y las tensiones y debates se daban ahí dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues yo creo que fue Slavoj Žižek el que en el cambio de siglo señaló con mucha sagacidad, ¿no? Que esta hegemonía de la tolerancia postmaterialista era en realidad, hasta cierto punto al menos, una apuesta pospolítica, que aceptaba el capitalismo desregulado, el capitalismo global, ¿no? Como único nexo social indiscutible y abandonaba la deliberación democrática a los márgenes de discusión que no cuestionaban esa lógica del mercado hegemónico. Entonces, se podía discutir lo que no tuviera que ver con la mercantilización, lo demás era indiscutible, ¿no? Es decir, que la condición de pluralidad, la condición de posibilidad de la pluralidad, ¿no? de la tolerancia posmoderna, era la propia globalización capitalista, ¿no? Entonces, era un poco el marco en el que
movíamos, ¿no? Y que de alguna forma se daba por presupuesto que la lógica de la diferencia estaba inscrita de alguna manera en el capitalismo desregulado y que podíamos aprovechar, ¿no?, en ese espacio público liberal por los aspectos positivos de esa diferencia inscrita en la desregulación, ¿no? Claro, por eso mismo, ¿no?, yo creo que la crisis de acumulación que estamos viviendo desde 2008, ¿no?, ha acarreado también el desmoronamiento de ese modelo de intervención pública, basado en no cuestionar, en mantener un núcleo de cuestiones sobre las que no se podían discutir y que tenían que ver justamente con los procesos mercantiles, la economía capitalista, ¿no? Es un modelo de intervención pública que no sabe cómo afrontar la proliferación de propuestas iliberales se están produciendo por todo el mundo y sobre todo la penetración de esas mismas propuestas en el corazón mismo de las democracias asentadas, ¿no? Y que tampoco sabe afrontar la aparición de reivindicaciones de una mayor, de una profundización en la democracia que también están apareciendo en muchos lugares del mundo y que se expresan de muy diversas maneras, de muy diversas maneras, ¿no? No sabe afrontar ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni la aparición de populismos iliberales, populismos de derecha, ni tampoco la solicitud de una profundización de la democracia. De alguna forma, el derrumbe de la lex mercatoria, ¿no?, se ha llevado por delante la ilusión de las democracias de mercado, ¿no?, esa ilusión de que era un sistema estable, válido, tolerante, ¿no?, y ha mostrado que realmente la relación cordial entre mercado y Estado de Derecho era en buena medida un espejismo, ¿no? Y de esa forma ha quedado un poco deslegitimada también retrospectivamente pues todo ese entramado moral e institucional que en España se ha cultivado durante 30 años y que ha dado sentido a bueno, pues la actividad de los intelectuales hegemónicos, mainstream, durante todo ese tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un momento sumamente interesante para pensar en la figura del intelectual, ¿no? Es un debate aplazado, que estuvo muy vigente pues, en los años 60, 70, ¿no? Pero que desde hace, en estos últimos 30, 40 años, yo creo que es un debate aplazado, y yo creo que ahora, por esta serie de circunstancias, tenemos que afrontarlo, ¿no? ¿Cuál es, en qué consiste la figura intelectual? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su compromiso político? ¿Cuál es su relación con el contexto social, ¿no? Es un tema clásico, ¿no?, que se remonta al siglo XIX, que quedó yo creo que un poco olvidado durante muchos años, pero que con la crisis se ha vuelto con mucha frecuencia, ¿no? ¿Quiénes son los intelectuales? ¿No? ¿Qué relación deben mantener con la esfera pública? ¿De dónde procede su legitimidad? ¿Por qué les escuchamos? ¿No? ¿Por qué les seguimos escuchando y no solamente nos olvidamos de ellos? ¿No? Y en ese sentido quería rescatar así muy brevemente dos interpretaciones en esta dirección. La primera es muy reciente, es de un autor norteamericano, discípulo precisamente de Berlin, que se llama Mark Lilla, y la segunda es muy clásica y es de Gramsci, ¿no? Los autores que han citado aquí, Berlin y Gramsci. Lilla me interesa porque yo creo que es uno de los pocos, de las pocas personas, ¿no?, que en los últimos años ha tratado de analizar sistemáticamente esta relación entre intelectualidad y compromiso, ¿no? Y sobre todo ha tratado de pensar por qué muchos intelectuales brillantes han tomado decisiones políticas catastróficas, lo cual yo creo que debería hacernos pensar hoy, ¿no? Y ese es un terreno embarazoso, ¿no?, porque al menos desde que Platón, ¿no?, dedicara terribles insultos elitistas a los artesanos, pues muchos intelectuales muy listos, ¿no?, han adoptado posiciones políticas de una inmoralidad y estupidez fascinantes, ¿no? El ejemplo de Benet podría servir como, ¿no?, como ejemplo, pero seguramente a todos se nos viene a la cabeza por la posición, por ejemplo, de Heidegger o de Carl Schmitt, ¿no?, y su compromiso con el nazismo, ¿no? En el caso de Heidegger seguramente más irresponsable e infantil, en el caso de Schmitt entusiasta, ¿no? Yo creo que ahí sí que fue básicamente criminal, ¿no? Pero del lado de la izquierda los ejemplos también son innumerables, ¿no? O sea, yo creo que sería absolutamente tedioso hacer un repaso de todos los intelectuales entusiasmados, ¿no?, con la revolución china, con la revolución iraní, ¿no?, y ya, bueno, que han justificado la dictadura stalinista, estaríamos aquí toda la tarde, ¿no? Pero es, el terreno de responsabilidad es muy democrático, ¿eh? Esto también, antes se citaba a Bertrand Russell, ¿no?, un gran autor dentro del pacifista. Bertrand Russell, al final de la Segunda Guerra Mundial, solicitó el bombardeo unilateral con armas nucleares de la Unión Soviética. Entonces, así, tal cual, ¿eh? Bueno, y por supuesto,
todavía hay una larga historia de connivencia con la CIA de un montón de intelectuales liberales. El propio Isaiah Berlin no está muy claro, ¿no?, hasta qué punto era consciente o no de su colaboración o fue algo inadvertido. Por no hablar del asesoramiento a dictaduras atroces por un montón de economistas, también sería curioso, ¿no? Citando, ¿no?, facultades de economía toda la tarde. Bueno, tal vez por eso yo creo que muchas veces en el campo filosófico, ¿no?, domina una idea, ¿no?, que es un poco lo más sensato es separar la doctrina de los pensadores, ¿no?, su doctrina filosófica, de sus ideas políticas, ¿no? Es un poco esta idea de Nietzsche de que el artista no es más que el abono de la obra, ¿no? El artista sería el abono viniendo, el que abonamos la obra, pero bueno, deberíamos olvidarnos del artista y no solo con la obra, es lo único que me importa. Bueno, o sea, que bueno, al tu ser, ¿no?, por ejemplo, sería un misógino maltratador, ¿no?, y tal, pero no importa, lo que nos tenemos que quedar es con el estructuralismo y tal. Bueno, a lo mejor esto es cierto en el campo científico, ¿no?, y incluso tal vez en el campo artístico, yo qué sé, ¿no?, a lo mejor que Edward Hopper bueno, pues fuera eso también un tipo muy misógino y bastante desagradable, pues no nos debe impedir apreciar sus cuadros, yo qué sé, a lo mejor es verdad. Pero a mí en el campo del pensamiento me resulta una idea extravagante, ¿no? Yo creo, aquí sí cito, voy a citar una de las palabras de Mark Twila que me parecen muy bien expresadas, ¿no? Dice así: los adultos sabemos que los pensadores serios que escriben sobre asuntos serios no se dedican a juegos geométricos de salón. Lo hacen a partir de los más profundos resortes de su propia experiencia mientras intentan orientarse en el mundo. Sus actividades y sus trabajos, incluidas sus actividades políticas, son las huellas que deja esa búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, no se puede despreciar esas tomas de posición a la hora de interpretar a estos autores, ¿no? Lo que propone Vila es analizar estas relaciones entre intelectualidad y la realidad social y política a través de dos modelos nacionales, si lo queréis llamar así, dos expresiones nacionales enfrentadas, ¿no? Una sería el modelo francés y otro el modelo alemán, ¿no? O sea, el modelo francés para Vila es, bueno, es el intelectual comprometido, ¿no? Esta especie de imagen basada en un relato mitológico ampliamente difundido, ¿no?, que se remonta al caso Dreyfus, por supuesto, que es cuando los intelectuales franceses tienen que abandonar la reivindicación del arte por el arte, ¿no?, y tomar posición, ¿no? Y por supuesto la figura, ¿no?, por excelencia de este modelo sería Sartre, ¿no?, que había dotado una cierta articulación discursiva a esa actitud, ¿no?, exagerando seguramente mucho, ¿no?, ese gesto de la toma de partido, ¿no? Ahí hay un texto muy conocido del 65, ¿no?, en defensa de los intelectuales, donde Sartre literalmente reivindicaba la obligación de los intelectuales de asumir un compromiso heroico, ¿no?, y solitario, que hacía valer literalmente su singularidad universal, ¿no?, la singularidad universal contra el dominio ideológico de la sociedad burguesa y las dictaduras, ¿no? Es decir, que Sartre convierte al intelectual literalmente en un representante del espíritu universal, ¿no?, algo parecido, ¿no? Y por eso el intelectual tiene que ser siempre radical, nunca acomodaticio, ¿no?, nunca debe ser vacilante en dudar en el momento decisivo. Como sabéis, pues Raymond Aron hizo una crítica brutal de este modelo, ¿no? A Raymond Aron le irritaba profundamente esta imagen del intelectual como profeta colérico, ¿no?, y era una especie de Moisés encolerizado, ¿no? Y en lo que planteaba Aron, seguramente con bastante sentido común, es que pues la misma mezcla de semisaber, prejuicios, desinformación, ¿no?, que tiene el tendero de mi barrio, por la suelen tener los intelectuales que opinan sobre cualquier cosa que les pregunten, ¿no? Es un modelo de reflexión el de Aron que se remonta a Tocqueville, ¿no?, y que planteaba que de alguna manera esa necesidad de toma de partido permanente, ¿no?, esa especie de talante profético, tiene que ver con cierta amargura, con cierto resentimiento de los intelectuales por estar privados de poder real, ¿no? En la vida de los intelectuales no tienen poder real, no pueden tomar decisiones realmente, influir realmente en la vida pública, pues por eso se sienten compelidos a hablar en nombre de la humanidad sobre cualquier asunto, aunque no tengan la menor idea sobre ese, ¿no? Y frente a eso, ahora lo que proponía era un ejercicio de modestia, ¿no? Cito, ¿no? El papel del intelectual debe ser el de un agente público que sabe evaluar las instituciones dirigentes y adaptarse a la política de lo posible, ¿no? El propio Marguilla señala que la crítica de Aron es seguramente razonable, ¿no?, para la vida francesa, ¿no?, donde los intelectuales seguramente tienden a la ibris política y se sienten eso, compelidos a dar su opinión normalmente muy vehemente, ¿no?, sobre cualquier asunto. Pero en cambio, para el caso alemán, el problema es más bien el contrario. Y esto es algo que Habermas
¿no? Sistemáticamente desde la posguerra ha señalado, ¿no? Es decir, que desde el siglo XIX el problema, según Habermas, es que los pensadores se han acostumbrado a retirarse de la, se habían acostumbrado a retirarse de la política, ¿no? Y a recluirse en un mundo intelectual privado, rodeado, pues, ¿no? O poblado por toda la clase de mitologías intelectuales, ¿no? De bosques paganos y toda la clase de mitologías teutonas. Y claro, que de repente hicieron que la tiranía nazi apareciera como algo razonable, ¿no? Una especie de regeneración cultural. Y lo que planteaba Habermas a los intelectuales alemanes es que tenían que retirarse de ese ámbito privado y atreverse a participar justamente en la vida pública, ¿no? Tenían que atreverse a participar en la vida democrática. Entonces, la tensión entre esos dos errores, entre esas dos híbridos, ¿no? Por una parte, la retirada del mundo privado intelectual o esa especie de versión anfetamínica, ¿no? Del compromiso político intelectual de Sartre, yo creo que está muy representada en la curiosa evolución que tuvo Bourdieu, que sabéis, tuvo una relación con Aron bastante estrecha, ¿no? Y que fue cambiando a lo largo del tiempo su posición sobre la intelectualidad, ¿no? Y yo, de alguna forma, me parece que en ese cambio está bien reflejada esa tensión, esa imposibilidad de encontrar un hueco para los intelectuales en nuestro tiempo, ¿no? Porque, ¿sabéis que inicialmente Bourdieu básicamente continuó la crítica de Aron, del intelectual sartreano, a través de un análisis sociológico, básicamente, ¿no? Propuso un análisis sí, pues decía así, materialista, ¿no? Del compromiso intelectual, ¿no? Bourdieu era muy crítico con la autopercepción tan dulce, ¿no? Que tenían los intelectuales comprometidos de su propia posición, ¿no? Como agentes neutros, imparciales, ¿no? Capaces de dar una visión ecuánime. Y trató de sacar a la luz cuáles eran sus compromisos materiales y sociales, ¿no? Cuáles eran sus intereses que los ligaban, pues, a la clase dominante, ¿no? Sin embargo, ¿no? Después de sus primeros trabajos, una tradición, yo diría, materialista, ¿no? Como ha recordado Solomon Sante en un libro que se acaba de publicar en ACAL muy, muy interesante sobre la intelectualidad francesa, pues Solomon Sante recordaba cómo Bourdieu fue matizando esas críticas al modelo de intelectualidad de Sartre y con el paso de los años, sin tomarlo, podría pensar, ¿no? Que a medida que Bourdieu fue ocupando un papel central, ¿no? dentro de la intelectualidad francesa, pues fue matizando esas críticas iniciales, ¿no? Y en el 84, en un artículo necrológico sobre Foucault, escribía lo siguiente, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Decía así, porque los intelectuales no son los portavoces de lo universal, menos aún una clase universal, sino que se da la circunstancia de que por razones históricas a menudo tienen interés en lo universal. Tienen interés en lo universal. Y ahora es una percepción muy aguda, ¿no? O sea, luego Bourdieu decía cosas muy locas, ¿no? Llamaba a crear una internacional de los intelectuales y los artistas, bueno, una cosa muy loca, ¿no? Pero bueno, si dejamos de lado esas extravagancias, yo creo que la observación del interés por lo universal tiene mucho sentido, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que hemos encargado a algunas personas, efectivamente, que se interesen por lo universal, que se interesen por lo universal, como hemos encargado a otras que se interesen por la belleza en distintos campos, ¿verdad? Y a lo mejor es un disparate social, a lo mejor es un error histórico, ¿no? Que deberíamos remediar, pero lo cierto es que resulta difícil entender qué significa vivir y trabajar en una sociedad occidental moderna sin tener en cuenta esa división del trabajo, ¿no? O sea, yo creo que cuando no se produce ese interés por lo universal de al menos algunas personas, también en el campo político nos sentimos hasta cierto punto huérfanos, ¿no? O sea, sentimos, y de hecho surgen problemas graves, ¿no? Un poco como nos sentimos huérfanos cuando en los procesos de duelo no hay alguna clase de ceremonia, ¿no? que nos ayude a sobrellevar, ¿no? Más o menos institucionalizada. Lo que pasa es que a mí me parece que en la actualidad hemos dado un paso más en este trayecto aporético en torno a la figura del intelectual, ¿no? Y se ha unido una dificultad a este difícil equilibrio, ¿no? Entre arrogancia pública y retiro privado, ¿no? Que Bourdieu trataba de sortear o de encontrar alguna tercera vía. Porque yo creo que lo que nos enfrentamos hoy, ¿no? Y por eso hablaba al principio de la descomposición de la figura del intelectual en la era de Trump, no es tanto a las dudas acerca de cuál debería ser el estatuto del intelectual, si debería ser privado, si debería ser público, sino la desaparición de esa posibilidad, la desaparición de la intervención del intelectual, ¿no? O sea, hace unos meses me llamaron para preguntarme mi opinión sobre un manifiesto sobre la unidad de la izquierda que había firmado
pues, yo que sé, como 200 intelectuales encabezados por un director de cine muy, muy conocido, ¿no? Y mi respuesta fue muy antipática, la verdad es que se está un poco enfadado por otro motivo, y fue un poco antipática porque yo, ¿y a quién le importa? O sea, ¿a quién le importa la opinión sobre la unidad de la izquierda de Fernando Trueba, ¿no? O sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿realmente es relevante para alguien? Y luego me llevo a pensar, cuando me tranquilicé un poco, ¿no? Que, era curioso que hace unos años mi pregunta hubiese resultado absurda, porque por supuesto que nos importaba. O sea, por supuesto que nos importaba, ¿no? O sea, los artistas, los escritores, los profesores. O sea, porque yo dije eso para decir que no iba a dar mi opinión, que no creía que mi opinión fuera tan poco relevante como no lo era la de Fernando Trueba, ¿no? O sea, pero hace años esa era una pregunta absurda, ¿no? Porque por supuesto que importaba. Los bailarines, los escritores, los músicos, ¿no? Tenían de suyo legitimidad para intervenir en el espacio público sobre una enorme variedad de temas y nadie se cuestionaba si estaban informados sobre ese tema. No, o si realmente su opinión contaba. Y hoy no, yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Y de hecho se ha cumplido un pronóstico que en su momento parecía increíblemente improbable. Nada menos que en 1960, Daniel Bell, en aquel libro que se llamaba El fin de la ideología, hoy un poco olvidado, pronosticaba el reflujo, ¿no?, de la figura del intelectual, pronosticaba que los intelectuales iban a perder peso, ¿no? Porque pensaba que el estado de bienestar y su pluralismo ideológico, bueno, pues iban a hacer que los intelectuales movilizadores, ¿no?, esta figura de intelectual comprometido, resultaran finalmente superfluos. Claro, imaginaos, ¿no?, el 60, o sea, después del 68, de tal, la tesis de Bell parecía que se había equivocado completamente, pero parece que ahora sí, ¿no? Casi, ¿no?, más de 50 años después, pues parece que las tesis de Bell cobran finalmente vigencia. Bien es cierto que la tesis de Bell tiene un punto flaco, ¿no? O sea, porque la desaparición de la figura del intelectual liberal parece haberse acelerado precisamente con el fin del estado de bienestar, ¿no? No con la difusión del estado de bienestar, sino más bien con el fin del estado de bienestar, ¿no? Y en segundo lugar, porque la desaparición de la figura del intelectual no ha supuesto la desaparición de la función del intelectual radical y comprometido. Para nada. ¿No? El intelectual movilizador está más presente que nunca en nuestro espacio público. Lo que pasa es que ya no es una figura reconocible que escribe libros y ensayos. Una especie de intelectual colectivo, ¿no?, es un nadie, ¿no?, que genera una cantidad de ruido brutal, ¿no? Nunca hemos tenido un espacio discursivo tan increíblemente sobrecargado de mensajes movilizadores, de opiniones vehementes, ¿no? Nunca, jamás, ¿verdad? El ejemplo en el que estáis pensando seguramente es Twitter, ¿no? Que es una especie de máquina, ¿no?, de generar opiniones vehementes y ¿no?, es como si estuvieras firmando permanentemente manifiestos, ¿no? De esto que antes llamaban a los intelectuales para que firmaran manifiestos, pues Twitter es como eso, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿no?, firmando manifiestos todo el rato. Pero no es verdad, no es solo Twitter, son los mensajes, los medios tradicionales también han, ¿no?, se han convertido a esa dinámica movilizadora, ¿verdad? Los periódicos, las televisiones han difuminado completamente la línea que separaba la información de la opinión. Esto es un proceso muy reciente. O sea, bueno, os traía un ejemplo, ¿no? ¿Sabéis? Esta era dos titulares, esto se llegó a publicar, ¿eh? El primero se publicó por la noche, imagino que no, sería el becario, ¿no?, que todavía tenía alguna cosa de responsabilidad periodística, ¿no?, y ética profesional, ¿no? Y entonces escribió que Pablo Iglesias propone una asamblea de parlamentarios y alcaldes para pedir un régimen impactado, ¿no? Luego llegó el director, imagino, el jefe de redacción, le va a estar loco, a ver, eso es información, aquí no estamos para eso, ¿no? Y entonces lo que me escribió, bueno, ponemos como una asamblea para poder hacer las campañas de partidismo, ¿no? Esto es intelectual colectivo, ¿no?, interviniendo, tomando partido, ¿no? A esto me refiero. No ha desaparecido la función del intelectual, ¿eh? Lo que pasa es que se ha colectivizado, ¿no? Ahora es difusa completamente, ¿eh? No la firma un señor en su columna de opinión, están los titulares directamente, ¿verdad? Y yo creo que si los columnistas precisamente hoy parecen tan perdidos, tan enfadados, no tan airados, es porque su función de las columnas de opinión se ha desplazado a los titulares de portada. ¿Para qué sirven ya, ¿no?, si ya lo hacen los titulares de portada, ¿verdad? Bueno, lo que ha pasado es que los intelectuales tradicionales son ya incapaces de tener opiniones propias y originales en sus columnas y sus libros, ¿no? Y entonces sus libros son como tweets extendidos, muy aburridos, porque son como tweets de no 140 caracteres, sino de 140 páginas, ¿no? Para eso mejor un tweet que por lo menos le breve, ¿no?
Entonces yo creo que para entender esa aparición de una especie de intelectual orgánico, ¿no? de intelectual colectivo, ¿no? de función intelectual sin nadie que se haga cargo de ella, yo creo que Gramsci, precisamente algo muy antiguo, es de mucha utilidad. Me da un poco de pudor hablar de Gramsci porque ha pasado un poco lo mismo que decía Moreno Pestaña de La Clau, ¿no? Moreno Pestaña tiene mucha gracia por estas cosas, y decía que La Clau es una especie de renta mínima de inserción intelectual, ¿no? Y con Gramsci pasa un poco lo mismo, ¿no? Citas algo de Gramsci y ahora te estás con Gramsci. No, pero yo creo que en este caso está justificado, ¿no? O sea, porque, bueno, suma así Gramsci for Dummies, ¿no? ¿Recordáis? Gramsci tomó de Maquiavelo un poco la idea de que el poder de una clase sobre otra rara vez se basa, al menos de forma prolongada, en la coerción directa, ¿no? En el dominio directo, y que hace falta algún grado de consentimiento, ¿no? La subordinación está, al menos hasta cierto punto, basada en algún grado de consentimiento, ¿no? Para que un grupo dominante pueda realmente ejercer su poder, ¿no? Pues necesita convertirse en lo que se llama una clase dirigente, ¿no? O sea, un juego de alianzas, un juego de lealtades en torno a un núcleo de principios amplios, ¿no? Propio pues de un entorno nacional popular, ¿no? Pues sale el léxico gramsciano, ¿no? Precisamente Gramsci llama hegemonía, ¿no? A la capacidad de un grupo social para ejercer esa función dirigente, para crear ese conjunto de lealtad, interpelando pues, a otros colectivos que no son los de ese grupo, a través de una reconfiguración de lo que llaman el sentido común, es decir, de un desplazamiento de lo que se considera posible, imposible, necesario en el ámbito político, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es el de Margaret Thatcher, porque ella misma se vio así. Margaret Thatcher, efectivamente, tenía muy claro que lo que necesitaba era cambiar las reglas del juego, lo que se consideraba posible, necesario, imposible en el ámbito político, y lo consiguió, ¿no? Nunca ha habido seguramente una política tan gramsciana como Margaret Thatcher, que ha entendido también, no sé si lo leyó o no, pero desde luego lo entendí perfectamente, a mí, incluso si no lo leyó a Gramsci, ¿no? Y eso significa también, ¿no? que el liderazgo cultural, moral, ideológico pues cuenta, ¿no? Y es importante. Y precisamente a menudo la construcción de hegemonía tiene que ver con la habilidad de un grupo para sacar a la luz posibilidades históricas, ¿no? Que para otros grupos permanecían ocultas, ¿no? Que no tomaban en consideración, ¿no? Eso es lo que decía Gramsci que había hecho precisamente la burguesía en el periodo revolucionario, ¿no? En un plazo muy breve, pues, hizo que saltaran por los aires pues, instituciones literalmente centenarias, ¿no? Como era la monarquía. Entonces, Gramsci es interesante porque considera, ¿no? que los grupos intelectuales desempeñan un papel en esa construcción de hegemonía, ¿no? Pero Gramsci hace una precisión que yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Muchas veces se habla de Gramsci como si su idea de intelectual orgánico fuera una versión pasada de vuelta del modelo de Sartre, ¿no? Una especie de versión anfetamínica del modelo de Sartre. Y es, para nada es así, ¿no? O sea, Gramsci hace una precisión que se suele pasar por alto, ¿no? Que es que en la sociedad capitalista, al menos, los intelectuales no son los productores culturales y espirituales clásicos, ¿no? No son los filósofos, no son los novelistas, no son los músicos, no son los artistas, sino que son más bien los grupos profesionales que cumplen una función social activa, como son los ingenieros, los economistas, los publicistas, los periodistas, ¿no? Esos son los intelectuales orgánicos del capitalismo. Y el ejemplo que él pone es Henry Ford. Henry Ford está mucho más cerca de ser intelectual, en el sentido que le da Gramsci, que algún filósofo que elogie el capitalismo. Esa es la idea del intelectual orgánico, propiamente dicho, ¿no? Porque finalmente Gramsci creía que el fordismo estaba contribuyendo a reforzar precisamente el papel dirigente de las clases sociales capitalistas y consolidando la lealtad de los grupos subordinados. Ese es el papel que cumplen los intelectuales, ¿no? Y en cambio, los intelectuales tradicionales, ¿no? Los filósofos, los novelistas, los profesores, se habían convertido en elementos marginales, decía Gramsci, ¿no? Son un poco, eran figuras decorativas, tampoco eran exactamente superfluas, pero bueno, cumplían una función menor de acompañar a los intelectuales orgánicos, ¿no? Y precisamente por eso podían verse a sí mismos como figuras neutrales, imparciales, ¿no? Es imparcial porque no importas. Por eso eres imparcial, ¿no? Y por eso te puedes hacer esa
esa imagen de ti mismo, ¿no? Y por eso pensaba que la capacidad crítica, o su capacidad crítica, está al servicio del conjunto de la sociedad sin servidumbres ideológicas, ¿no? Pero esta ilusión de neutralidad, explicaba Nietzsche, es un residuo histórico, ¿no? Es puro, que se produce precisamente a medida que un grupo dominante es desplazado, ¿no? Y es reemplazado por otro. Ramche no despreciaba estas figuras intelectuales, era un tipo con una sensibilidad artística, como sabéis, pronunciada, fue un crítico teatral apreciado, ¿no? Y no, yo no creo que fuera despectivo con ellas, sencillamente se dio cuenta de que la construcción de hegemonía se producía en otros lugares de nuestra vida pública, socialmente omnipresentes, como son las relaciones laborales, pero extraídas del escrutinio público, que nadie discutía, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios hoy? Yo es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuáles son esos espacios, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con las estrategias de management, tiene que ver con las relaciones laborales, tiene que ver con la psicología, ¿verdad? Pensad, por ejemplo, en la patologización de las relaciones personales, la influencia de la psicología clínica en nuestra vida social, ¿no? Y cómo se ha transformado en un dispositivo formidable de construcción de consentimiento, ¿no? Hoy, cuando tenemos un malestar laboral, no organizamos una huelga, ¿no? Ni nos reunimos con nuestro comité de empresa, vamos al psicólogo, al psiquiatra que nos recete unas pastillas para sobrellevar el estrés. Eso es hegemonía. Eso es hegemonía. Que no montemos una huelga, sino que pidamos un poco de Prozac para aguantar que nos exploten, ¿sí? Eso es hegemonía. Y de eso hablaba Gramsci, ¿no? Ese es el cambio intelectual que cuenta. El cambio intelectual que cuenta. Así que, de alguna forma, yo creo que para entender ¿no? este desmoronamiento, ¿no? de esa intelectualidad que componía el horizonte de sentido, ¿no? del régimen del 78, yo creo que habría que invertir un poco la tesis de Bell, ¿no? O sea, los intelectuales de extremo centro fueron un ornamento decorativo durante los años de capitalismo embridado, ¿verdad? Cuando ofrecían a las clases medias cultivadas una especie de versión urbanizada del consumismo, ¿no? de las relaciones laborales neoliberales, ¿no? Y por eso, por eso el título de la ponencia que os traía hoy, ¿no? Los intelectuales de extremo centro han sido ovejas con piel de lobo, ¿no? Que nos hacían creer que, ¿no? ellos, desde su neutralidad, con su capacidad crítica y su compromiso y tal, pues realmente importaban y estaban en el sentido común de una época, cuando realmente su papel ha sido más bien de comparsas, ¿no? Su papel ha sido dulcificar, dar una pátina de sofisticación y compromiso moral y político a un modelo social cuyos intelectuales orgánicos reales eran más bien figuras, en el mejor de los casos, de entretenimiento, pero que tenían que más que ver con los recursos humanos, con las relaciones laborales, con los psicólogos clínicos. O sea, en serio, ¿cuál es el texto más influyente de los últimos 50 años? ¿Cuál es el libro más influyente? En mi opinión, es el DSM-4, el manual diagnóstico clínico, con muchísima diferencia, años luz de cualquier otro texto que se me ocurra, ¿no? Son cosas que normalmente no tenemos en la cabeza. Yo creo que la función de esta intelectualidad ¿no? un poco cosmética fue esa. Ya no hacen falta. Ya no hacen falta, ¿no? ¿Por qué? Porque esa dulcificación del capitalismo ya no existe, ¿no? Hoy, de alguna forma, cuando es manifiesto que el capitalismo es incompatible y incluso con ese tenue compromiso marginal, ¿verdad? La intelectualidad orgánica recae directamente en un tipo que ha salido de un programa de televisión y que era un multimillonario, que se hizo popular gracias a un programa de televisión y que hoy ocupa la presidencia de Estados Unidos. Lo recuerdo, Donald Trump era un multimillonario, se hizo rico con la especulación inmobiliaria, pero que se hizo popular gracias a un programa de televisión, ¿no? Ya no hace falta, ya no hacen falta. ¿Dulcificación de qué? ¿Dulcificar el qué? ¿Dulcificar la precariedad, la miseria? ¿Quién se va a creer esa dulcificación, ¿no? Así que, más en general, la moraleja que extraería yo es que, de alguna forma, el último Bourdieu tenía razón, ¿no? Que el interés por lo universal define y legitima el papel de los intelectuales, pero también hay que matizar esa idea de Bourdieu, ¿no? Yo creo que hay que darse cuenta de que la definición de lo universal, de qué es universal o no es universal, es algo que se construye colectivamente, ¿no? Que no definen los intelectuales por sí mismos. Que no tienen autonomía para definirlo. No, universal va a ser lo que yo diga, ¿no? Porque a mí me da la gana y porque yo soy muy neutral. No es verdad, ¿no? La universalidad se define colectivamente, ¿no? Y justamente yo creo que el compromiso intelectual que a mí me resulta de admiración y al que me gustaría parecer es justamente
de aquellos que consigan de alguna forma, ¿no?, lidiar con esa construcción colectiva de los intereses universales sin docilidad tampoco, ¿no?, sin someterte, aceptando esa capacidad crítica, pero aceptando también una cierta humildad en la construcción colectiva de esos intereses universales. Y os pongo un ejemplo, ¿no?, porque esto no es una muy oracular, ¿no? En los últimos ni siquiera 10 años, 8 o 9 años, ¿no?, ha aparecido un interés muy grande en el ámbito académico por la desigualdad. Hasta hace 10 años era complicado encontrar en las librerías especializadas en sociología textos sobre desigualdad. Incluso las asignaturas de sociología sobre desigualdad no se llamaban desigualdad, se llamaban estratificación, ¿no?, una especie de metáfora geológica súper loca, porque no estaba de mal visto hablar de desigualdad, ¿no? Los últimos 10 años eso se ha invertido completamente. O sea, hay estanterías enormes llenas de libros sobre desigualdad y hay bestsellers que algunos increíbles, ¿no? Fijaos en lo de Piketty, o sea, un tordo de 600 páginas, ¿no?, muy técnico además, se convierte en un bestseller mundial. ¿Eso es porque Piketty es un genio, ¿no?, de la retórica? No, es porque ha habido un cambio en sensibilidad muy grande. O sea, se ha construido, hemos construido colectivamente, ¿no?, políticamente, ese interés. Y yo creo que una intelectualidad comprometida que no se haga cargo de eso es repetir más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es convertirnos en una especie de oráculos de Delfos. Y yo creo que es una lección que tenemos que tener muy, muy presentes, sobre todo quienes aspiramos a construir alternativas contrahegemónicas, ¿no?, que vayan más allá de esa especie de mito sartreano del intelectual comprometido, ¿no? Y para mí una de las claves es el antielitismo. ¿No? No quiero menospreciar tampoco de una especie de populismo paternalista, en el fondo, ¿no?, la filosofía o las ciencias sociales, para nada, me dedico a eso, lo he imaginado, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no?, que no son nada si no van acompañadas de un cambio de sensibilidad que encarne esas críticas filosóficas e intelectuales, ¿no? Y que esos cambios de sensibilidad se manifiestan a través de procesos muchas veces muy contradictorios, muy convulsos, ¿no?, muy sucios. Para no hablar de lo que estaba pasando y de lo que va a pasar mañana, que es de lo que va todo esto, pero si queréis pongo otro ejemplo, ¿vale?, para que se entienda esto, que es de hace años. Mira, yo hace años escribí algo que sigo pensando, ¿no?, que es que realmente el gobierno de Aznar no terminó el 11 de marzo con los atentados terroristas. En realidad el gobierno de Aznar terminó algunos meses antes, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo terminó? Cuando en una gala de Operación Triunfo, algunos lo acordaréis, los concursantes pidieron la palabra y dijeron: queremos decir una cosa, no a la guerra. Y entonces todo el público en directo empezó a gritar: no a la guerra, no a la guerra, ¿no? Ahí fue cuando terminó el gobierno de Aznar, ¿no? A eso me refiero con cambio de sensibilidad, ¿no? O sea, yo creo que habrá una alternativa anticapitalista cuando un gran hermano, ¿no?, alguien está gritando: ah, anticapitalista, ¿no? Pues entonces sí habrá una alternativa anticapitalista en este país, ¿no? Y son procesos muy convulsos, ¿no?, porque no son ya gestionables en nuestras cátedras, en nuestros seminarios, ¿no?, a través de documentos escritos, no, son mucho más complejos, ¿no? Pero a mí me parece que un compromiso intelectual que no entienda que tiene que estar arraigado en esos cambios de sensibilidad, ¿no?, no en un diálogo, ¿no?, sino en una confrontación con ellos, no dócil, ¿no?, pero sí presente en ellos, es completamente entre a veces inerme, a veces inútil, y cuando no, absolutamente antipático, ¿no?, acabas convirtiendo en esta gente tan enfadada. Y nada más, muchas gracias. No voy a decir que no tenía temps, però com mínim jo crec que després de la cosa de dir una estoneta hem de perdonar-nos. Fem, no sé, dos o tres preguntes i acabem perquè és que perfecto. Gracias por tu discurso, además bastante divertido en algunas secuencias. Me ha recordado al libro de este sociólogo sobre la desfachatez intelectual, que yo creo que analiza bastante bien muchas de las cosas que también has analizado. En lo que no estoy de acuerdo, es marginal, pero cada uno podemos ver las cosas de forma diferente. Durante bastantes años, durante casi 30 o más años, yo leí El País. Y en los últimos 7 o 8 años, cuando empezó a hablar contra Cataluña,
i a inyectar el veneno de la catalanofobia, les llamé y les dije, oye, no, estaba suscrito porque era un poco más barato. Y les dije, no me lo enviéis. Dice, no, es que te queda unos meses. No, es que no quiero ni verlo. Entonces, me pone mal. Entonces, yo, a partir del ejemplo que tú has puesto de lo de las declaraciones de Pablo Iglesias sobre el referéndum de Madrid, eso lo hacía antes la razón o la BC. Yo, en los últimos tiempos, no he visto ninguna diferencia en todos los medios diarios de gran masas españoles, publicados en Madrid. Solamente el diario digital, este punto es, el de Escobado Público, o sí que, en fin, deja hablar a Ramón Cotarello o al subsecretario exponiendo perspectivas diferentes, pero el País no. Para mí se han hecho equivalentes y se han hecho de extrema derecha. Para mí se han convertido en periódicos que reproducen al fascismo español de siempre. Lo digo sin tardar, con constatación de la identidad. Sí, yo quería que resolvieras en base a lo que dice el compañero. ¿Cómo sigue publicando El País La Moneda o Girac? Girac no sé por qué tengo que lo leo, pero la duda está en cómo todavía podemos leer, pasando páginas a todos los otros artículos, a una La Moneda y esta gente. ¿Por qué hay esta recta que nos impide dejar este periodo, como decía él, como el que hemos tenido 40 años nosotros, pero que lo hemos dejado, no del todo, porque siguen esta gente? ¿Cómo se permite? Ahí está. Entonces, a mí me gustaría, digamos,
preguntar, ¿no? Este distanciamiento progresivo que se ha producido de los medios de comunicación tradicionales con la realidad, digamos, cultural, social y política de nuestro país. Esto no solamente pasa con el caso de los huecos, pasa con todos los movimientos del siglo XXI, al cual, de manera incomprensible, digamos, se nos ha empaquetado a todos en un mismo paquete llamado millennials, la cual cosa me parece incomprensible, porque los distintos movimientos culturales que hay actualmente son realmente muy distintos entre ellos, ¿no? La comunidad friki, la comunidad otaku, todos los steampunk, diferentes movimientos que han salido de Europa, de Asia, etc. Y, digamos, ¿no? Este distanciamiento yo creo también que ha producido que mucha gente de mi generación se haya alejado de todos estos medios de comunicación tradicional. Pero eran unas consideraciones que, bueno, me parece pertinente hacer. Bueno, muy, intento ser muy, muy realmente, ¿no? Me acuerdo de lo que has dicho, hay un libro de poesías, de poemas muy bonito de Jorge Rietzmann, que se llama El día que deje de leer el país. Sí, está muy bien, es muy bueno. Y es muy antiguo, es un libro, si no recuerdo mal, de principios de los 90, debe ser, ¿no? Y que era interesante, porque yo creo que lo que apuntaba Jorge era un poco lo que habéis señalado los dos, ¿no? Como los tres, ¿vale? Como el país, ¿no? Pero bueno, no es solo el país, son otro el mundo y otros muchos medios de comunicación han ido dejando de cumplir la función que en principio es algo grande, un espacio liberal, en el sentido de un espacio público donde distintas opiniones se confrontan, se dirimen, ¿no? Para que la ciudadanía pues se pueda hacer, ¿no? Un juicio adecuado, ¿no? De las cuestiones políticas más importantes, ¿no? Esa responsabilidad que es la que acompaña a los privilegios que concedemos a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen distintos privilegios, ¿no? Entonces, ellos son bastante generosamente subvencionados, ¿no? Concedemos esos privilegios porque, y distintas protecciones jurídicas, porque consideramos, ¿no? Que es importante, o que es un elemento importante de la construcción de ciudadanía, ¿no? Esa responsabilidad se han ido desentendiendo de ella, no solo el país, la práctica totalidad de los medios de comunicación, ¿no? Y eso yo creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Una es apuntando a gente que no ha cumplido adecuadamente esa función y otra que es un poco la que he intentado plantear aquí como un problema más sistémico, ¿no? O sea, no cumplir esa función porque esa función ya no es empeñada, ¿no? O sea, no existe, ¿no? En nuestra sociedad donde esa ficción de que existe un espacio liberal de discusión y ¿no? De donde se pueden dirimir esas cuestiones políticas, ¿no? En plena crisis de 2008, cuando se realiza un cambio constitucional en apenas unos meses en secreto, ¿verdad? pues suena un poco a chiste, ¿no? O sea, cuando algo tan gordo como un cambio constitucional, artículo 135, se dirime, ¿no? En el mes de septiembre, casi prácticamente en secreto, entre PP y PSOE, y no pasa nada, y no hay prácticamente ni un editorial, ni un periódico, fingir que existe ese espacio público es un poco como de chiste. Entonces yo creo que lo que ha pasado es más bien eso, ¿no? Que se ha descompuesto todo ese entramado que fingía en buena medida, no era una ficción total, ¿no? Pero un poco sí que, una parte de ficción sí que tenía, que existía ese espacio público, o más bien se han derrumbado sus límites, ¿no? Vemos tan claramente cuáles son los límites de esa discusión, se han achicado tanto los espacios que yo creo que entendemos pues, que ya no nos sirve para eso, bueno, pues ya tenemos Twitter, ¿no? ¿Por qué escriben Josep y Joan en el país? Bueno, te puede ser porque escribo yo, porque yo te publico en Babelia de vez en cuando, ¿no? Pues un poco también por lo mismo, porque no, yo imagino, ellos no sé, en mi casa porque no importa, no tiene ninguna importancia. ¿A quién convence ese panfleto? Me permiten publicar reseñas que me gustan mucho, las lee más gente y lo hago. A cambio lo que hago es lo que me pagan los dos no todos a Podemos, que supongo que les fastidiará a algunos mucho. Y como no gano mucho, es una forma que tengo de financiar mis ¿no? los donativos que hago. Y sí, no, yo creo que tiene muy poca importancia ya, ¿no? Antes era una toma de partido. La pregunta es ¿por qué te dejan? ¿Por qué os dejan? Porque no importa. Porque no importa. ¿A quién le importa? ¿No? O sea, eso es un poco, yo creo que el signo de la pérdida de relevancia de estos medios es eso, ¿no? ¿Por qué no importa? Porque da exactamente igual, ¿verdad? Eso es un poco la cuestión, ¿no? Y fíjate, tiene un componente de generacional muy importante. Yo creo que una de las cosas que está pasando en los últimos años es que las variables generacionales, respecto a las cuales yo era muy escéptico
¿no? Están cobrando una potencia política enorme, enorme, ¿no? Yo creo que la manera de entender toda clase de asuntos políticos, yo creo que lo que está pasando en Cataluña, eso también está ocurriendo, ¿no? Tanto como se percibe desde fuera de Cataluña como aquí, las variables internacionales son muy importantes, ¿no? Había una encuesta el otro día en la que se veía unas diferencias generacionales enormes respecto a la posibilidad de un referéndum, no necesariamente este, cualquier otro, entre gente de menos de 40 años y de más de 40 años. Sobre todo la gente de más de 60, el rechazo era prácticamente unánime entre todas las posiciones políticas, por debajo de 30 años superaba el 50% la aceptación, ¿no? O sea, hay una... Sí, que no estoy de acuerdo que los mayores de 60 años en Cataluña estén off del... No, fuera de Cataluña. Fuera de Cataluña. Fuera de Cataluña. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? Hay otras muchas cuestiones, ¿eh? O sea, fijaos que los votantes del Partido Popular y PSOE también, es una de sus votantes con una... O sea, hay un quiebre, no es un juicio de valor, ¿eh? O sea, es sencillamente constatar que hay una quiebra generacional enorme, enorme, y eso era algo que antes tenía mucho menos peso, mucho menos peso. Y ahora se refleja en eso, efectivamente, ¿no? O sea, que un señor que se dedica a hacer novelas de capa y espada dirigidas a adolescentes, ¿no? Acusa de infantilismo a nadie, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Pero me gusta las novelas de capa y espada, no tengo nada contra él, pero es un poco raro, ¿no? Pero ni siquiera le siento en la cabeza que hay un poco raro en esa posición, yo era sintomático, ¿no? De una quiebra generacional muy, muy, muy importante. Y lo que no sé es a dónde va a ir, ¿no? Porque, bueno, eso es un problema, ¿no? Las generaciones no desaparecen así como así, acaban desapareciendo, ¿no? Pero pasa mucho, mucho tiempo y desde luego hay una profunda incomunicación, ¿eh? O sea, hay una quiebra que es una quiebra real, es una quiebra social, cultural y política. Hombre.